Recorriendo la calle no hay trabajo. Viviendo de ahorros pa'l carajo. Corriendo de arriba para abajo. Vida solo hay una, me relajo. Pa' la clase media que se monta en buseta. Lo que bebe guaro para ir a la discoteca. Que van a trabajo para tener en la mesa. Pa' salir de noche pendientes a la cartera. Hola, socios internautas del recreo. Estamos aquí desde un sitio emblemático en la ciudad de Tunja, en el Parque de los Nieves, con un exponente del reggaetón, de la música urbana, como es Black Lover. ¿Sí? Blue Glover, ven. Es aquí tenemos la recocha como somos nosotros. Bueno, cuéntanos de quién eres vos, de qué parte de Boyacá eres. Blue Glover es un piro que se cree cantante haciendo música urbana desde Tunja, representando la ciudad. Tunja, Boyacá siempre. Bueno, ¿por qué es la música urbana? ¿Por qué no otro género musical? No, realmente desde el principio muchas fuentes son de pop. Me gusta mucho lo romántico, pero la voz se presta para vender y hacer música urbana. ¿Por qué no representar el género? Bueno, ¿en qué experiencia o qué aventuras has tenido gracias al mundo de la música urbana, sabiendo que tienes tan solo, eres un pollito de 19 años, sino que ya estás llegando al cuarto piso, uno todavía se cree hoy? No, realmente la música me ha tenido grandes experiencias, entre ellas trabajar con gente que admiro mucho como lo es Jake, conocer tarimas muy chimba, pasar la chimba, conocer a la gente, reconocer problemáticas sociales, porque realmente vengo de una burbuja en la que llego a encontrarme con el mundo gracias a la música. Bueno, cuéntenos en qué festivales ha estado, qué municipios, qué ciudades, qué partes del mundo ha recorrido con la música. No, pues lo más lejos ha sido Paipa. No, estuve en Paipa en la Semana de la Juventud, me han invitado allá. Atalanta, abriéndole allá en Darío. No, también hemos estado en diferentes shows así, ya rompiendo, pero como artistas principales. Bueno, ¿algún disco, algún demo que haya sacado ya de su autoría para que todos nuestros internautas lo busquen en redes sociales? ¿Qué tema ha tenido como su boom principal? Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Duke Lover, en Spotify, en YouTube, en Deezer, en todo lado. Ya tenemos alrededor de 7 lanzamientos y tema que está rompiendo, pues desde el principio, Pastilla, un dembow, haciendo música, ¿sabes? Y un drill, también esa es otra cosa, como experimentar diferentes géneros. Por ejemplo, un drill tiene más de 10.000 reproducciones en Spotify. Bueno, ya nos vamos a meter un poquito más con el lado de su infancia, de su familia, de eso. ¿Usted era juicioso en el colegio? Pues la verdad, poco. Todo el mes fue para ser artista. Es decir, el que se lo llevan a la rectoría cada rato. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo la llevo suave, ¿saben? A mi manera. Bien, como el recreo es un recreo, ¿cómo vivió usted un recreo en su colegio? Ah, no, loco, encima de la cabeza del compañero. Veo, ¿muchas fanáticas o poco enamoradas? Pues si llegan fanáticas, yo no me quejo. Jue puta, qué rico, mi amor. Yo una chimba, ¿y cómo es? ¿Cómo sería? Ah, bueno, compa, regálanos un pedazo de tu canción preferida y invita a todos los seguidores de Recreo en sus 10 años que lo sigan en las redes sociales y que sigan esta locura. No, claro, encima, muchísimas gracias al Recreo por la invitación. En serio, qué chimba. Sigan viendo contenido Tunja, 100% Tunja, vamos a romperla. ¿Por qué no romperla desde acá? Y pues qué, un pedacito de la canción que estamos promocionando, que es Twerk junto a mi parcero Jake. Y qué dice por ahí el parcero Glover, que le gusta el to, como me mueve ese to. No fuimos directo pa' Plutón, como me mueve el melocotón. Pero seguimos en esa locura de que de los 10 años y vamos a ver qué más nos inventamos por aquí en Tunja, no solo en Tunja, que se nos vengan otros festivales como el de Aguinaldo, ¿no? Sí, eso, estamos listos para romperla en toda tarima. Estamos listos. Chao, chao.